Ayer, de Simposio de Educación Global. Vamos a compartir esta nota porque estuvo en el evento que se realiza el próximo sábado y tiene como tema central ciudadanía global e inteligencia artificial. Lo vemos. Valentina, contanos de qué se trata el Simposio de Educación Global. Bueno, el simposio va a tratar sobre temáticas vinculadas a la educación y la realidad que hoy se está atravesando y cómo educar a los jóvenes para que tengan habilidades para desarrollarse en un mundo globalizado y cómo desarrollar sus habilidades como ciudadanos globales y cómo involucrar o cómo impacta la inteligencia artificial generativa en el espacio de la educación hoy. ¿Cuál es el objetivo y a qué público va dirigido? Está dirigido principalmente a educadores de todos los niveles y a cualquier persona interesada en lo que tiene que ver con la realidad educativa hoy. Y el objetivo del simposio es tener un espacio de reflexión y de diálogo con especialistas en diferentes temáticas de capital humano, de ciudadanía global, de ciencias de la computación aplicadas a políticas educativas y poder conversar y reflexionar sobre la realidad educativa y cómo esto impacta en el futuro del trabajo también. ¿Cuál es el perfil de los expositores que van a participar? Bueno, tenemos representantes de UNESCO, el Coordinador Regional de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global. Hay gente de Plan Ceibal, vienen especialistas en investigadores en el ámbito de las ciencias de las computaciones, de la educación y especialistas en capital humano. Todos aquellos que estén viendo la entrevista y quieran participar o enterarse algún detalle más, ¿cómo pueden hacer? Se pueden inscribir, es un simposio gratuito, pero obviamente hay cupos limitados y se pueden inscribir a través de nuestra página web de la organización o de nuestras redes sociales donde pueden encontrar el link a inscribirse. Y algo muy importante para compartir es que los docentes que asistan al simposio van a tener la posibilidad de inscribirse para participar en una beca de un programa de intercambio para un docente durante 2 semanas que implica movilidad, o sea, viajar a otro país y experimentar ser docente y vincularse con la realidad educativa en otro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.